Mientras tanto, fuimos Ay, sí. a fijar la residencia y bueno, yo ahí me mandé la parte porque hice un comentario en italiano que, nada, lo voy a explicar muy rápidamente. Hay una palabra que yo lo utilicé con una connotación como alegre y en italiano tiene una connotación negativa. Y lo hice enfrente de una señora que obviamente estamos hablando de organismo público, porque anágrafe quiere decir que es la parte que se encarga de todo lo que es Estado civil. Bueno, en realidad no Estado civil, sino que anágrafe se encarga de toda la parte demográfica de la ciudad, o sea, parte de la municipalidad, del municipio, del comune. Entonces, claro, yo me Y los olvidaba que italianos estaba son bastante hablando enérgicos, por eso nosotros somos ristretto. pasionales. Claro, y tiene la paciencia cortita, acuérdense como el cafecito. Entonces, claro, yo me olvidé que estaba hablando de una empleada pública y yo le dije, finalmente, habíamos el apuntamento. Y finalmente, yo quería decir con finalmente, como el censo en Argentina, ¿no? Como el Sí. censo en español. Y finalmente tiene una connotación como diciendo, menos mal o al fin Menos mal, al fin tengo que sí. el turno, apuntamiento turno. Y fue como que la señora automáticamente se le cambió, se le transformó la No. cara, se la montó conmigo. Yo ahí Y tipo yo metí no un sabía poquito ya ahí más qué de. hacer, dije, mejor me llamó al silencio porque me Sí. empezó a decir como Yo le finalmente, dije, ¿qué bueno, te crees? señora, disculpe, en realidad veníamos esperando tanto tiempo, teníamos muchas Exacto. ganas, muchas ansias, veníamos juntando los papeles, entonces estamos muy contentos de que justo tocó el día Max con que. su poco italiano recién avanzado Pero trató de ser intentando. cariño y hermoso y Salvando las papas tratando del de. fuego. Exacto. Porque yo dije, ya está acá. No, 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 Sí, tipo, yo yo, por lo que porque sí, aparte no, si se, no. sí, si se enojan, como que de repente dicen, bueno, vení otro día, o no sé, o te despachan. Uno tiene ahí el Entonces, miedo, pero bueno, la situación es estuvo todo como. bien, salió Estuvo todo todo bien, salió bien, bien. salió bien. La idea es ir seguros y nada, poniéndole onda al trámite. Sí. Después nos tocó presentar carpeta, que bueno, después de fijar residencia, tiene que pasar, actualmente tiene que pasar el vigile por tu casa, que el vigile es el policía municipal que constata que vos vivís en el domicilio que declaraste. Y Ah, vos para te tenés que esto, quedar sí, tenés que quedarte encerrado en tu casa. porque, a ver, Sí, no podés es. salir a Podés salir comprar, a comprar pero. y todo, no es que es castigo tener que estar en tu casa, pero bueno, lo ideal no es que digo que vivo en este domicilio y estoy en España vacacionando. No, Nosotros lo nos ideal poníamos a es hacer clase de quedarse yoga en tal cual, casa, sí, veíamos gimnasia, veíamos película para pasar el películas. día y que se pase. Sí, aparte en ese momento lo ideal es no trabajar, nosotros nos fuimos como ya mentalizados para ese proceso. No se puede en realidad trabajar No en se puede en tanto. realidad trabajar, pero hay gente que lo Hay gente hace. que lo hace, echa la Vamos a ley, contar echa la la verdad. trampa. Tal Pero cual. bueno. Pero bueno, en verdad no, porque se supone que sos un NN en el país. Y bueno, nada, fuimos Igual no nos a. tardó mucho. No, no, de hecho, presentamos, no me olvido más, fijamos residencia un 20 de abril y recuerdo que el vigile pasó el 24 de abril, o sea, después de ese fin de semana que, si mal no recuerdo, había caído en Pascuas y vino después de la Pascueta, porque en Italia se festeja también el lunes, posterior a las Pascuas, se festeja Pascueta. Y vino luego del feriado, vino el mediodía. Tocó el timbre, subió hasta el departamento, nos pidió ver la habitación, que hay gente que le pasa que le pide ver la habitación, hay gente que no. Constata el tema de los metros cuadrados, te vuelve a preguntar cuántos metros cuadrados tiene tu apartamento, tu habitación. Que esto uno lo completa en ese formulario que presenta la residencia, que obviamente este dato, chicos, uno no nace sabiendo, se lo pregunta al dueño, ¿no? Claro. También te piden un número interno, que es un numerito que en Italia se suele ver en la puerta arriba, en la puerta de tu Del departamento, está departamento. arriba, porque es la numeración que le van dando a las unidades funcionales. Eso también como dato para agregar. Sí. Y después, bueno, nada, completamos con ambos datos, como vivíamos juntos, él tuvo que poner los datos míos, yo en mi declaración de domicilio puse también los datos de él, como el número de pasaporte, el nombre, apellido completo y demás, y número de teléfono de contacto. Después de que pasó el vigile, que fue la verdad un señor súper amoroso y amable, estuvo, no sé, 5 minutos en casa. Una vez que él pasó por casa, llevó toda la documentación al anágrafe. Él lo único que hace es verificar nuestros pasaportes y llena unos formularios, él que no sé qué pone, sinceramente, la verdad. Pero bueno, como que constata que vivimos ahí. Y eso se lo lleva al municipio para decir, estos dos chicos viven donde dijeron que vivían, valga la redundancia. Para explicar un poco cómo es el proceso de fija residencia. ¿Qué pasa si no te encuentran? Porque esta es una pregunta que muchos nos hacen. Recomendamos poner nombre y apellido en el timbre y teléfono de celular. Siempre teléfono italiano, obviamente. A los italianos les encanta hablar por teléfono.
porque si no te encuentran, si el timbre no anda, lo que sea, te van a llamar por teléfono para avisarte que están en la puerta y así vos podés bajar, o en su defecto, si saliste por algún motivo, pueden combinar con vos para llegar. Nosotros decidimos estar en casa, entonces la verdad es que tuvimos, a decir verdad, mucha fortuna en que haya pasado dentro de los 4 días. Una vez pasado esto, nosotros enviamos, recuerdo, un mail al comune para avisar que ya había pasado el vigile, porque a veces tarda el procedimiento en que a ellos les impacte que vos fijaste domicilio y residencia en ese lugar, y ahí te citan para que vos vayas a presentar carpeta. Entonces, nada, ahí fuimos a presentar carpeta. ¿Y cómo fue la presentación? Sí. A todo esto, si les viene gustando el video, todo lo que estamos contando, nuestra experiencia y demás, les vamos a pedir que se suscriban al canal, que le den like al video, para poder incentivarnos también a que hagamos más contenido para ustedes. Y nos dejen en los comentarios si hay alguna otra cosa en las que quieren que hablemos de lo que tiene que ver con todo esto, o de cualquier otra cosa de nuestra vida en Europa, de lo que hicimos. Sí, de todo lo que tenga que ver con viajes, si hay dudas de, o quieren un video más detallado sobre algún punto crucial de la ciudadanía, restamos para esas. Y gracias, gracias a todos los que nos siguen también y los que nos vienen viendo de los videos anteriores de nuestros viajes y demás, y que preguntaban, ¿y dónde está Luchi? ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo otro? Bueno, muchas cosas han pasado. Bueno, han pasado muchas cosas, pero eso quedará para otro Para otro momento, sí, porque si no es súper largo. Ahora estamos en la ciudadanía. Bueno, nada, el punto es eso, y agradecer también que estén ahí on watch. Sí, gracias, pues nos incentiva mucho para seguir nosotros también subiendo videos. Produciendo, porque esto lo armamos de corazón. Y bueno, nada, volviendo al tema, fijamos residencia, nos llaman para presentar carpeta, perfecto, fenómeno. Presentar carpeta, ¿qué significa? Llevar todos los papeles, desde tu abo hasta vos. Todos, obviamente, ya apostillados, traducidos, legalizados y con la doble apostilla, aseveración o, como hicimos nosotros dos, conformidad de traducciones. Sería acta de nacimiento, acta de matrimonio, si es que la hay, o sea, y acta de defunción. Desde, por ejemplo, yo era mi abuelo, para hacerlo bien fácil, ¿no? Entonces fue acto de nacimiento, matrimonio y defunción de mi abuelo, acto de nacimiento y matrimonio de mi mamá, y después acto de nacimiento mío. Y aparte, se pide el certificado de CNE, que es el certificado de naturalización que... De no naturalizado. De no naturalizado. Porque si se naturalizó, bueno. Es que siempre tengo esas palabritas. De no naturalizado como argentino, o sea, como que mi abuelo no negó, perdió, claro, su ciudadanía italiana. Si lo hubiera hecho, es un quilombo, ¿no? Si lo hubiera hecho, depende cuándo, porque si lo hizo antes de tener a sus hijos, que siguen en la rama... Ahí se corta el beneficio, si lo hizo antes. Y esta es la parte en la que siempre decimos, ustedes pueden averiguar, ver la situación de cada uno, de cómo fue al otro, del amigo de no sé quién que viajó y que lo hizo. Y que le salieron 3 meses, pero cada persona, cada experiencia es completamente diferente. No se comparen, no busquen que porque al otro le tardó 7 meses, a mí me va a tardar lo mismo. Te puede tardar menos o te puede tardar más. Todo depende del lugar a donde vayas, los papeles que tengas y después los consulados que tengas acá en Argentina también. Claro, que te correspondan, que tienen que responder. Porque yo tenía todo capital. Sí. Mi abuelo no se había movido solo capital. ¿Y vos? No, yo tuve 5 consulados. 5 consulados tenía. 5 tenía, sí. Entonces es mucho. Y digo, a veces responden más rápido los 5, o sea, capital por lo general siempre es más rápido. Pero a veces, dentro de los consulados, a veces hay algunos que responden más rápido, otros más lento. Entonces, no se comparen con nadie. Con nadie. Ni por tener 5, piensan, uy, me va a tardar un montón, porque no depende de nada. Cada ciudadanía es un mundo. Max, ¿vos cuánto tiempo pensaste antes de viajar que te iba a tardar? Una buena pregunta. Y yo había averiguado un poco. Yo venía como viendo algún que otro videíto, más lo que hablaba con vos y eso. Yo dije, bueno, me va a tardar unos 6 meses, pero yo pensaba que en 6 meses tenía todo. O sea, tipo, la... Pasaporte y carta de identidad. Todo, todo, todo. Yo pensé que en 6 meses terminaba todo. Y me tardó... ¿Cuánto te tardó? Un año. O sea, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque en Torino, que no es lo mismo que pasa en otros lugares, a vos cuando te dicen que sos italiano, nos estamos avanzando un poco, pero una vez que te dicen que sos italiano, tenés que esperar más o menos un mes a que transcriban el acta de nacimiento. Sí. Y después podés hacer el pasaporte y la carta de identidad. Te tardó menos de un año. Porque... Y pero yo viajé a fines de enero y en enero del siguiente año me salió el pasaporte. Claro, tardó bueno, el pasaporte. El pasaporte. Hay otras
¿cómo se dice? Otras provincias. O sea, a él le tardó mucho el pasaporte. A sí, mí no. A ella no. A mí el pasaporte me salió súper rápido, pero a mí me tardó muchísimo. Y estábamos a la misma uno de los consulados en responder. Pero Max se enteró que era ciudadano muchísimo antes. A él la ciudadanía... ¿Ciudadanía que le confirmaron que era italiano? Claro. ¿Cuánto tiempo te tardó? ¿Presentaste no, en abril? Nada. Uno, sí, porque sí. Presentaste en abril y en mayo te confirmaron. Claro, desde que llegué fueron 3 meses, pero desde que presenté la carpeta, 1 mes. En mi caso, presenté en abril, el mismo día que él, y a mí me avisaron a fines de julio. Pero... así que me tardó más. Pero después con los papeles... Vieron, a veces están esperando y dicen, ah, yo todavía no soy italiano, el otro ya hice italiano, pero por ahí a mí me tardó más el pasaporte que a ella y al final ella terminó primero que yo. Sí. Y a mí me dijeron primero que era italiano. O sea, es todo tan... todo tan relativo. Incierto. A mí en total me tardó 9 meses porque tenía La Plata, tenía La Plata, Bahía Blanca, sí. Rosario, Buenos Aires y Lomas de Zamora. Sí. Entonces, la realidad es que cada consulado fue respondiendo con sus diferentes tempísticas, con sus diferentes tiempos, y después se me trabó en la parte de el acta cuando el comune lo va a transcribir, que ese es un paso posterior a cuando te avisan que sos italiano. Sí. Que a Max en ese caso no se le tardó tanto, pero se le tardó después. Cuando se presentó el turno de pasaporte, tardaron muchísimo en Cuestura en elaborarlo. Yo que hoy en día está mucho más. La Cuestura es una comisaría. Una comisaría. Policía. A mí el DNI, o sea, la carta de identidad, es muy rápida. Te la hacen de una semana para la otra, llega enseguida. Ahora, el pasaporte yo elegí, o sea, eso uno lo elige a libre albedrío, digamos. Elige la sucursal que quieres. Claro, ¿sí? Y yo elegí una que sin saber me quedaba cerca y por cercanía... terminó tardando bastante. Y la tuya, bueno, no. Mi pasaporte no, tardó 1 mes, que era lo que me habían dicho. Y hay gente, ¿no?, en otras ciudades que le tarda menos. Sí, que le tarda mucho menos, sí. Porque también tiene que ver un poco con el tema con la provincia, con la cantidad de turnos que tengan y todo. De hecho, ahora en Torino empezaron a abrir también espontáneo, porque antes era mucho con turno, no se lograban conseguir, y ahora empezaron a abrir muchas cuesturas de manera espontánea para poder hacer trámites de pasaporte. Acá quiero decir una cosita, porque muchas de las cosas que preguntan es, Maxi, ¿sabés si en tal lugar me preguntan, tipo, sale rápido la ciudadanía, lo saben hacer, no sé qué? El tip que le podemos dar, me lo dijo ella, es... no sé cuál va a decir de todo, pero bueno. Claro, bueno, aprendí bien, mucho, bien, vos, bien. ¿Viste? Me alegro, la verdad, soy una buena maestra. Entonces. Claro, ¿viste? Sí. No, el tip que le podemos dar es... busquen varios lugares al que quieren ir, anoten el mail de la cuestura, del comune, sí, del primer contacto del comune, que puede ser UPR, que es un ficho de relación al público, y URP. Mandan el mail diciendo que quieren ir a Italia a hacer la ciudadanía, si ellos saben hacer el trámite y si lo pueden hacer actualmente. Exacto. Como ellos te respondan, va a ser la realidad. O sea, si ellos te dicen no, te dicen sí, te dicen... o sea, lo que ellos te digan va a ser la realidad. Entonces eso ayuda un montón, porque si ustedes están entre 5 ciudades y no saben a cuál ir, y bueno, ahí ya van a poder descartar. ¿Vieron? Sí, y también otro punto, yo creo que para el momento de elegir la ciudad, de hacer la ciudadanía, yo no me basaría tanto en, bueno, acá a Pepito le salió 3 meses por lo que contamos antes, que tiene que ver mucho con la experiencia de cada uno, sino que me basaría en, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? Me gusta estar cerca del mar, me gusta estar más en una ciudad, ¿dónde me siento más a gusto? Porque piensen que va a llevar un tiempo. Entonces también la contra de ir a pueblos muy chicos, que esto lo hablo con mucha gente, es que después les pasa que se deprimen, se sienten mal porque no consiguen gente para charlar o amigos para hacer. La ansiedad que les agarra porque están solo esperando el trámite. Y piensen que no depende de cosas. Ustedes. Es no, algo que no exacto. depende de ustedes. Es que uno tira la pelota a otro lado. Entonces yo digo, capaz a veces conviene irse a una ciudad más grande donde puedan tener oportunidad de enganchar algún laburito en el mientras tanto para zafar las compras, un poco el alquiler o lo que sea. Y también un lugar más grande para tener oportunidad de poder hacer otro tipo de actividades, ya sea ir a la plaza, ir al parque, conocer amigos, trabajar, no sé, paseando perros, o de limpieza de casas. Aprender italiano. Aprender italiano. Hay muchos cursos de italiano gratis que da el Estado. Entonces, traten de aprovechar e insertarse en ciudades que sean más grandes y no irse capaz a unas más chicas que te dicen porque en 3 meses sale y después tal vez te clavas y estás 9 y es lo peor. Conozco estos casos un montón, tengo un montón de amigos que les ha sucedido. Entonces, creo que también al momento de elegir... no hay más agua. Te doy lo que quedó. Pero bueno, yo creo que al momento de elegir, creo que es muy importante hacer los pros y los contras. Por eso yo también elegí Torino por este motivo. Porque tiene que ver mucho con el nivel personal de cada uno.
Los que venimos de Buenos Aires depende, como bueno, quiero tipo una ciudad súper llena como Buenos Aires o quiero algo más tranqui, más chico, más como reducido. Para mí, yo siempre Torino digo que es como Turín, como Córdoba, que es tranqui pero tiene movida. Entonces, tipo más chico pero tiene movida y con vida. Esto que yo diga, bueno, tengo parques, me puedo mover, puedo comprarme una bici e ir de una punta a la otra, puedo, si quiero, no sé, ir a hacer un aperitivo, ir a probar una comida rica, buena, bonita y barata, o sea, tengo la posibilidad, como no cerrarse a eso. Y también oportunidades laborales y de relacionarse con otros argentinos o con otros italianos también. Es una ciudad muy estudiantil, entonces también hay muchos estudiantes de diferentes países, lo cual eso también lo hace como rica la experiencia porque podés relacionarte con otra gente. O sea, podemos decir que para nosotros Torino fue... Es la mejor ciudad de Italia. Es la mejor ciudad, o sea, nos encanta, sí. Fue nuestro hogar y nuestra casa por nos sigue siempre. Todos los meses que estuvimos ahí y nos sí. encantó. De hecho, ya después se quedó un tiempo más, pero antes de eso, se me acabó el agua del mate, vamos a hacer una pausa porque sin el mate no podemos seguir esta charla. Sin el mate no podemos seguir esta charla. Que...